Unas palabras en estos momentos tan importantes, 8 de mayo, un día central. Unas palabras para Rudy, que se encuentra allá en Estados Unidos. Mira, yo después de 5 años vengo acá a festejar el 8 de mayo, la cuadrilla, que siempre llevo en mi corazón como un hijo para el camaíno. Y quiero que sigan cultivando nuestro folclor, que es la chonguinada de Palcamayo. Gracias. Okay. Un saludo para Rudy. Saludo para Rudy. Tal vez se recuerda que soy Richard Apolinario, de nuestra tierra linda de Tarma, Palcamayo. Okay. Saludos, Rudy. Gracias. Bueno, después de disfrutar el delicioso almuerzo, y después de saborear unos cuantos tragos, estamos ya dirigiéndonos hacia el distrito de Palcamayo para poder continuar con esta gran fiesta en honor al señor de Murguay. Hoy 8 de mayo, día central de la comunidad de Palcamayo. Están ya saliendo todos los bailantes, están los invitados, los caporales del 2012, de igual forma. La señora María Villanueva está avisando a toda la gente para poder concurrir a las unidades vehiculares para poder trasladarnos hacia el distrito de Palcamayo, donde se estará llevando posteriormente, se estará haciendo el ingreso triunfal hacia la Plaza Central para, digamos, saludar también de alguna forma a los otros mayordomos, a los otros caporales de las otras fiestas. Muy bien. Ha sido una tarde bastante ajustada respecto a este gran baile tradicional, baile de chonguinada. Ya todos nos estamos retirando de este lugar para dirigirnos allá hacia el distrito de Palcamayo, la Plaza Central. Muy bien,
Muy bien, acabamos de llegar ya hacia el lugar conocido como Palcamayo y estamos juntos a los caporales y estamos listos ya para hacer el ingreso triunfal hacia la plaza principal para poder recibir, digamos, las respectivas alegatos por parte de toda la comuna palcamayina. Esta es la fiesta del 8 de mayo de 2011, día en el cual también se celebra el Día de la Madre. Al señor Ángel, acompañado de su dignísima esposa, la señora María Villanueva. Está todo el grupo humano, tanto la señora Delia Pacahuala y el señor Juan Cruz, quienes acompañan con esa música, con esa gallardía hacia la plaza principal. Están listos para poder ingresar, hacer el ingreso triunfal hacia la plaza principal. Toda la familia reunida en esta noche, acompañando en este gran día, fiesta del 8, Día de la Madre. Es el momento en el cual viene haciendo el ingreso los nuevos caporales para el 2012 aquí en el distrito de Palcamayo, acompañados por la caporalía, la señora María, el señor Ángel Castro, Rubí Castro. Está entrando en un tono triunfal y aplastante por todo, acompañado por la familia, quienes acompañan en esta noche. Familiares se han congregado a este lugar para dar las vivas a esta gran fiesta del 8 de mayo. ¡Viva el 8 de mayo! ¡Viva los caporales 2011! ¡Viva los caporales 2012! Todos los chonguinos acercándose ya en estos momentos. Una rutina bastante ajustada, se podría decir. Empezó la fiesta con la celebración de la misa en el santuario del Señor de Morguay, quien ya, digamos, ha derramado las bendiciones respectivas hacia toda la comuna palcamayina, hacia los nuevos caporales y hacia los caporales de 2011. Es la bendición del Señor de Morguay, es la bendición a este gran pueblo, a este pueblo que se viste de gala el día de hoy por esta gran fiesta del 8 de mayo. ¡Vamos!
Son los primeros saludos de las personas quienes se acercan aquí ofreciendo un ramo de flores a los nuevos caporales 2012, el señor Juan Cruz y la señora Delia Pacahuala, haciendo el ingreso triunfal hacia la plaza principal de Palcamayo. Es la fiesta del 8, se podría decir que ha sido una labor bastante ardua para los caporales del 2010. La señora María, el señor Ángel Castro, acompañados siempre de toda la familia que nos los apoyan, quienes han recibido un apoyo incondicional y que ya vienen acercándose y haciendo ese ingreso triunfal, tanto los familiares, tanto la cuadrilla de chonguinos, hacia este hermoso lugar, hermoso paraje, Palcamayo, capital de las hortalizas del Perú. Muy bien, es el momento en el cual hermanados en un solo sentimiento se hacen presentes también algunos integrantes quienes vienen y saludan con mucha alegría, con ramo de flores, con una vestimenta bastante típica hacia los nuevos caporales. Es la alegría que embarga a los caporales, es la actitud que en estos momentos ellos están tomando con bastante serenidad, con bastante fe y con bastante responsabilidad, porque a realizarse la fiesta el próximo año, el 2012, también hacemos el llamado extensivo a todos los familiares para que puedan congregarse, digamos, a este distrito y puedan recibir la ayuda, el apoyo incondicional de toda la familia. ¡Que viene Caporalía! ¡Viva! ¡Que viene el nuevo mayor de paz! ¡Viva! ¡Que viene el que está! ¡Viva! ¡Que viene Caporalía! ¡Viva! ¡Que viene nuestro maestro para que vainas! ¡Viva! ¡Muchachos en Guayari! Thank you.
¡Muchachos, que vean los temas! ¡Irra! 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 ¡Cuando me muero vas a llevar mi huevo! ¡Cuando me muero voy a llevar todo lo que he bailado! ¡Tres!
Venga, perdón. Guayao del techo. ¿Un guayari? Un guayori. Un guayari. ¿Qué significa un guayari? Una viva, pe. Ah, okay. Viva. Una viva, ok. Gracias. Un guayari. Muy bien, estamos ya dirigiéndonos hacia la casa de los nuevos caporales. El señor Juan Cruz y la señora Delia Pacahuala. Caporales del 2012, haciendo ya su ingreso ya hacia el palco central o hacia la plaza central, digamos, del distrito de Palcamayo. Muy bien, una vez más estamos acercándonos ya hacia el domicilio de los nuevos caporales 2012, el señor Juan Cruz y su dignísima esposa, la señora Delia Pacahuala, caporales del 2012. Estamos ya acercándonos hacia el respectivo domicilio. ¿Sí o no, hermano? Ahí están las danzantes, las mujeres, esa galantía, esa belleza de la mujer choquina, tanto la vestimenta típica, muy particular aquí en el distrito de Palcamayo. Y ahí está la orquesta que nos acompaña deleitándonos con esos ideales Perú.